Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Borges, soy el monitor de Taekwondo de la Corporación de Deporte de Puente Alto. Ya hoy vamos a hacer una clase básica de Taekwondo. Hoy día vamos a trabajar el movimiento de Chun Chun Soi. Bueno, antes de iniciar este video, les recuerdo que la higiene es factor principal antes y durante y después de cada actividad física. Ya les recuerdo también que realizar actividad física de forma permanente fortalece nuestro sistema inmunológico y lo protege a nuestro organismo de enfermedades, ¿ya? Así que a estar bien comprometido con todo lo que está sucediendo. Y darle un saludo a todos mis alumnos del taller de Taekwondo de Gabriela. Ya pronto estaremos nuevamente compartiendo las clases, ¿ya? Vamos a comenzar hoy. Bueno, bienvenido a mi pequeño Doyan, ¿ya? Hay que adecuarse a la situación, ¿bien? Siempre antes de comenzar la clase, como partimos en todos lados, ¿ya? Vamos a partir con una buena elongación. Yo voy a hacer algunos tips y ustedes lo van a repetir. La idea es que sea por lo menos entre 10 a 20 tiempos, ¿ya? Si no tienen espacio suficiente y no pueden hacer un pequeño trote, está bien, ¿ya? Con un poco de skipping en el lugar, ahí, ¿ya? Podemos empezar ya a tener un reemplazo, un pequeño trote. Luego de eso vamos a ir levantando pie, ¿ya? Vamos a hacer una L. Y vamos a ir trabajando hacia abajo. Bien, esto traten de hacer unas 20 insistencias. Luego cambiamos de pies y hacemos nuevamente lo mismo. ¿Ya? Una vez que soltamos acá, relajamos un poco, bajamos tobillo, tobillo hacia afuera, tobillo hacia adentro. ¿Ya? Esta pierna, recuerden que la tengo mala, ¿eh? Todavía mi fractura está compleja, así que tengo que ir trabajando a poco. ¿Ya? Hacia afuera y hacia adentro. Una vez que tenemos listo acá, seguimos soltando y trabajamos un poquito rodilla. Rodilla hacia adentro, rodilla hacia afuera. ¿Ya? Un factor del tiempo, muchachos, la idea es que ustedes esto lo hagan un poco más prolongado. ¿Ya? Cada ejercicio lo realicen en los tiempos que ustedes saben que lo realizamos en clase. ¿Bien? Luego de esto trabajamos, subimos a cadera. Cadera a un lado. Siempre los pies paralelos. ¿Ya? Traten de usar su ancho de hombros. ¿Ok? Cadera a un lado. Cadera al otro. Bien. Bien circular. A un lado, al otro. ¿Ya? Suelto nuevamente y seguimos subiendo. Vamos a bajar hombro hacia atrás. Hombro hacia adelante. Eso muy bien. Brazo derecho atrás. ¿Ya? Izquierdo. Izquierdo atrás. Perdón. Continuamos con cuello. Cuello a un lado. Cuello al otro. ¿Ok? Recuerden las secuencias. 1, 2, 3, 10. 10 veces a un lado, 10 veces al otro. Lo mismo hombro. 10 veces adelante, 10 veces atrás. Brazo. ¿Ok? Seguimos soltando. Vamos a bajar 2 veces abajo, 2 veces atrás. Le agregamos 2 veces a un lado y 2 veces al otro lado. ¿Bien? Lo mismo. Trabajamos secuencia. ¿Ya? Hacemos al menos 10 tiempos. Es un trabajo, es un ejercicio completo. Abajo, atrás, a un lado y al otro es un tiempo. ¿Ya? La idea es que lo hagamos 10 veces. Una vez que ya estemos elongados, soltamos un poco y vamos a comenzar a hacer la parte técnica. Bien, hoy, como les dije, vamos a hacer Chun Chun Sogi. Chun Chun Sogi es movimiento posición de jinete. Doble ancho de hombro, doble ancho de hombro, rodillas flexadas, pies paralelos. ¿Ya? Vamos a llevar ambos brazos. Perdón, ambos puños a los costados, nudillos hacia abajo, nudillos hacia abajo, ¿bien? Espalda recta, bien sentado, hagan cuenta que están en una silla, entonces estamos bien sentados. Ahora vamos a corregir, esto es para los que están en inicio, como para los grados mayores también les sirve mucho, ¿bien? Vamos a comenzar con golpes, golpes, movimientos de golpes, ¿ya? Kirugi, ¿bien? Entonces, primer golpe va a ser montón, zona media, montón, kirugi. Golpe de puño, zona media. ¿Ok? Una mano mientras está golpeando, la otra va a la cadera. Nudillo hacia abajo, al momento de impactar, giro la muñeca. ¿Ok? Plexo. La mano a la altura del plexo, vamos a golpear. Siempre en la misma zona. Mientras una mano golpea, la otra bloquea. Esto lo van a repetir 20 veces. ¿Ok? 20 veces. Luego de terminar este ejercicio, hacemos doble. Doble golpe de puño. Dul, Monton, Hirugi. 1, 2. Que ambos golpes impacten en la misma zona. Ese es el objetivo del ejercicio. ¿Ok?
ambos golpes en la misma zona. Una vez que trabajamos 20 veces esta repetición, vamos a hacer 3 golpes de puño, 2 zona media y un tercer golpe a la cara. ¿Ok? Directo a su cara. ¿Ok? También 20 veces. Entonces sería 1, 2, 3, arriba. ¿Ok? Vamos a complementar hoy con un movimiento más. Va a ser un golpe con punta de dedos, arriba. Y va a golpear Olgul, zona de cara. Olgul, Pyeong Son Kut, arriba. Golpe con punta de dedos, zona alta. Directo arriba, a la cara. ¿Eh? Eso también lo van a repetir 20 veces. Luego, desde la misma zona de acá, vamos a golpear un golpe de horcaja. Golpe de horcaja, se llama Ak Un Son. Dedos juntos, dedo pulgar separado, altura de cuello. Siempre la mano bien puesta en la cadera. Ak Un Son Kirugi en Chun Chun Son. ¿Okay? Aná, Dul, Se, Ne. Lo van a hacer 20 veces. 20 veces. ¿Ok? Entonces, en resumen, pies completamente paralelos, doble ancho de hombro, bien sentado, buena espalda. ¿Ok? Posición de jinete. Posición Chun Chun Soi. 20 veces, lo que ya repetí. Golpe de puño, doble golpe de puño, tres golpes de puño, el último a la cara, ¿cierto? Pyeong Son Kut, Olgul, golpe con punta de dedos zona alta, así va la mano, ¿correcto? Y Ak Un Son Kirugi, golpe de horcaja. ¿Ok? Luego de eso, soltamos un poquito, descansamos un poco, movemos, ¿ya? Si pueden complementar un poquito la elongación entre cada ejercicio, este es un bloque de golpes de puño, ¿ya? En factor del tiempo, ustedes esto lo van a replicar con un tiempo mayor, ¿ya? Luego de esto soltamos un poco, nuevamente vamos a trabajar posición de jinete, Chun Chun Soi, recuerden, pies doble ancho de hombro, bien paralelos, y desde esta posición ahora vamos a trabajar bloqueos, ¿ya? Bloqueos. El primer bloqueo a trabajar va a ser Aremaki, ¿ya? Aremaki, mano izquierda, hombro derecho, o mano a brazo contrario y vamos a limpiar el brazo. Ahora vamos a trabajar hacia adelante el movimiento y vamos a bloquear Aremaki, bloqueo lateral bajo. Entonces, mano contraria, hombro contrario, baja a la altura del brazo y bloquea. El borde externo del brazo va a bloquear un movimiento. ¿Okay? Aremaki, bloqueo lateral bajo. Mientras una mano hace el gesto de acción, la otra mano hace una reacción atrás. Y la reacción es codo atrás, mano en cadera. Acción, reacción. Acción, reacción. Aremaki, 20 veces, perfeccionando la técnica. 1, 2, ¿ok? 20 repeticiones. Luego de trabajar bloqueo zona baja, la mano que está en la cadera va a ir atrás de la nuca, ¿ok? Esta es la acción y la reacción va a ser un bloqueo Anmaki, bloqueo zona media hacia adentro, ¿ok? Anmaki, mano en cadera. ¿Ok? Esta es la acción y tenemos una reacción que es el bloqueo. Acción, bloqueo. Montón, porque es zona media. ¿Ok? Anmaki hacia adentro. Montón Anmaki. ¿Ok? Siempre los pies paralelos, piernas y rodillas, perdón, rodillas flexadas. Montón Anmaki. Luego de eso continuamos con la mano que está en la cadera ahora va a trabajar. Va a bajar el brazo, siempre en la zona media. Esta va a ser la acción. Y reacción, bloqueo hacia afuera. Montón, back. Back attack. Back. ¿Ok? Acción, reacción. Su brazo queda a la altura del hombro. Que no pase más arriba de lo que es la zona del cuello. Montón, back attack. Esto también lo vamos a repetir durante 20 veces. ¿Okay? Montón bacán. Luego de esto, la mano que está en la cadera va a abrazar el brazo. Esta es la acción. Abraza y ¡pum! Bloqueo arriba. Olgul. Zona alta. Olgul maki. Bloqueo zona alta. Arriba. ¿Okay? Ojo con esto. El brazo no va cuadrado. Va un poquito diagonal, para que el golpe que va aquí descendente baje. ¿Ok? Dedos
nudillos hacia adentro, protegiendo. ¿Okay? Entonces, acción, reacción arriba. Acción, reacción arriba. Esto también lo vamos a repetir durante 20 veces. ¿Okay? Luego esto terminamos, bloqueamos y soltamos. Vamos a soltar un poco. Recuerden intercalando la elongación. Ojo, área, zona baja, baja altura. Montón, zona media. Holgun, zona alta. Entonces los golpes van a ir de acuerdo a la zona. ¿Okay? Si vamos a golpear un golpe bajo, vamos a decir are. Si es un golpe medio, vamos a decir montón. Si es un golpe alto, vamos a decir holgun. ¿Okay? Bueno, muchachos, una vez que terminen el ejercicio de Chum Chum Soy, que son ejercicios básicos, ¿ya? Podemos seguir complementando otro rango de bloqueos. ¿Ya? El mismo Chum Chum Soy. Vamos a ir trabajando bloqueo doble. Doble Aremaki, Are Hechamaki, ¿ok? Doble bloqueo lateral bajo. Complementemos solamente hoy con doble Aremaki, ¿ya? En otros videos vamos a ir trabajando otros movimientos, doble exposición Chum Chum Soy, ¿ya? Les pido disculpas mi pie porque ahora me está tiritando, me duele un poco la fractura, ¿ya? Entonces estamos acá y golpeamos doble Aremaki. Y terminamos con un movimiento de guardia para que el ejercicio de hoy sea solamente específico de brazo. Brazo y movimiento Chum Chum Soy, ¿ya? Entonces, en posición de guardia, vamos a hacer solamente cambios de guardia. ¿Ya? En posición Mozo. ¿Ok? Cambio de guardia. 1, 2, 3 y terminamos. ¿Ok? Vamos a hacer unos 20 a 30 movimientos de guardia. ¿Bien? Bueno, muchachos. Después que terminemos el ejercicio, lo que acabamos de hacer, traten de prolongar esta clase de Chum Chum Soy, se puede trabajar por lo menos 1 hora todo lo que hicimos, las repeticiones, ya, la elongación entre cada ejercicio. Cuando terminen, no se les olvide nuevamente elongar para que después no estén con algún tirón, algún tema físico, ya. Y espero que esto se solucione pronto y nos veremos pronto, ya. Así que cuídense mucho y les mando un gran abrazo.